Tras 40 años de trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación. Una de las actividades más maravillosas a las que se puede dedicar una persona es a curar al enfermo. Solamente conociendo los entresijos de la enfermedad se puede curar. Lleva 12 años viendo Navarra a vista de pájaro. Es una sensación distinta, no sé, entre paz, un poco de exposición. A todos nos gusta soltar adrenalina, ¿no? Eso que dices, yo puedo hacerlo, eso es muy grande. ¿Arrancamos? Sí. Ven. Haría esto de otra manera. Eres libre, en definitiva. Solidaridad y Alimentos Unidos en las Huertas Amigas. Si os parecía que era una buena oportunidad, la jubilación, más tiempo libre y poder dedicar a algo pues relacionado con la solidaridad. Recoger los excedentes de determinadas huertas y llevarlas al Banco de Alimentos de Berriozar. Habremos recogido unos 8.000 kilos de patatas. Jesús, Manolo y Jesús Mari nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Soy Jesús Prieto, llevo 40 años dedicándome a la medicina y a la investigación médica. Decidí dedicarme a la medicina porque me parecía que una de las actividades más maravillosas a las que se puede dedicar una persona es a curar al enfermo. El instinto de curar que tiene el médico le lleva a un instinto de conocer, porque solamente conociendo los entresijos de la enfermedad se puede curar. Luego, la investigación es consecuencia del instinto de curar que tiene el médico. Al jubilarme, continúo apoyando la investigación en el CIMA, ayudando al desarrollo de la terapia génica, ayudando en alguna medida a la formación en algunos aspectos de médicos jóvenes de la clínica y estamos también considerando un proyecto de poner un hospital en Angola y eso me hace mucha ilusión poder retomar la práctica médica en el África Occidental. Doctor Prieto, ¿qué tal? Encantada. Hola, ¿qué tal? Encantado, encantada de saludarles. Aquí le pillamos en su despacho en el que ha sido muchos años de trabajo y continúa siendo. Así es, sí. Uno, aunque se jubile, continúa activo, continúo, ¿no? Sí, sí. Para un médico es muy difícil dejar su trabajo. Es una actividad que de alguna manera absorbe una parte muy importante de la vida de uno y aunque llegue a los 70 años, pues uno, sobre todo si uno se siente relativamente bien, como es mi caso, pues desea seguir utilizando la experiencia que ha acumulado durante los años para continuar ayudando a los demás. Y hemos dicho que se ha jubilado, pero continúa activo. ¿En qué sentido? Sí, la labor de un médico universitario, un médico académico, como es mi caso, tiene tres facetas. Una es la docencia, la segunda la asistencia y la tercera la investigación. De manera que lo fundamental es la asistencia al enfermo. Y todos esos años dedicados a la investigación, a la medicina, a la formación, se han visto ahora recompensados también con el Premio Nacional de Investigación que le acaban de otorgar, así que enhorabuena, me imagino que contento, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, para mí ha sido pues un gran honor, una gran satisfacción. Este premio, que sin embargo es un premio de todo el equipo que en la clínica y en el CIMA se ha formado para hacer investigación translacional. Doctor Prieto, ¿le podemos acompañar al que ha sido y sigue siendo también un lugar de trabajo importante como es el CIMA para que nos explique un poquito más? Muy bien, pues podemos ir allí, sí, muy bien. Bueno, doctor Prieto, ya estamos en el CIMA, centro de investigación del que usted fue uno de los impulsores. Sí, este centro a mí me parece es un centro muy importante porque es esencial para lo que hablábamos antes de la investigación médica translacional.
Es decir, aquí es donde las muestras clínicas de los pacientes se traen, se estudian, se analizan. Aquí se generan animales que reproducen las enfermedades humanas y al conocer mejor la enfermedad, tratar de desarrollar nuevos tratamientos y nuevos sistemas diagnósticos. Por lo tanto, es un centro en donde se hace ciencia médica. Hace falta que aquí trabajen conjuntamente personas con especialidades diferentes en virología, en inmunología, en bioquímica, en genética, en terapia génica. Por ejemplo, nos encontramos aquí en un laboratorio de terapia génica. Una de las áreas de trabajo a las que me he dedicado es la terapia génica, en especial de las enfermedades hepáticas. La terapia génica consiste en introducir genes con propiedades terapéuticas en unas partículas ínfimas de un tamaño del tamaño de los virus que se llaman vectores de terapia génica. Los virus tienen dentro de esas partículas genes del virus. Entonces, con esos virus buenos, entre comillas, se infectan los tejidos y eso vale pues para el tratamiento de enfermedades genéticas de base hereditaria, pero también para el tratamiento del cáncer, porque con esas partículas se pueden infectar tejido tumoral y provocar respuestas inmunes del organismo contra el tumor. Me gustaría animar a la sociedad a invertir en investigación y en investigación médica, porque de aquí pueden salir también industrias biofarmacéuticas novedosas, rompedoras, que generen puestos de trabajo, que retengan aquí a los buenos talentos que salen de la Universidad Española, que lo retengan en el país, que hagan que no se vayan y que tenemos que invertir en conocimiento. Bueno, doctor Prieto, ya hemos visto a grandes rasgos un poco cómo es el trabajo aquí en el TIMA, ese que tanto se ha dedicado. ¿Usted tenía claro de siempre que quería dedicarse a la medicina? Sí, casi desde siempre, sí. Sobre todo desde preuniversitario, del último curso de bachillerato, ya había decidido dedicarme a la medicina. Sí. ¿Qué es lo que más le atraía? Pues curar a la gente. Y además eso es lo que se puede ver, que siendo médico no hay satisfacción mayor que diagnosticar a un enfermo de un sufrimiento que tiene y poner un tratamiento y ver que mejora. Y es de las mayores satisfacciones que uno puede tener en esta vida. De manera que me ha dado muchas preocupaciones la medicina, pero también es verdad que muchas satisfacciones. Bueno, pues esperemos que ahora también le siga dando en África, en Angola, y que pueda seguir desarrollando. A ver si es verdad. Muy bien. Gracias. Pues nada. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Soy Jesús Mari Monente y llevo unos 12 años practicando la afición de, para mí, los dioses. Es una sensación distinta, no sé, entre paz, un poco de exposición. A todos nos gusta soltar adrenalina, ¿no? Y eso que dices, yo puedo hacerlo, eso es muy grande. Me ha gustado de siempre, me llama la atención siempre el vuelo y todo lo que conlleva, ¿no? Una hija sabía de mi afición y me apuntó a un vuelo de verano. Y ahí empezó todo. Empecé de vida y baja con cara de tonto porque el yerno, en cuanto me vio bajar, le dijo a la hija, tu padre se compra avión. Coño, y así es, haría esto de otra manera, eres libre, en definitiva. Hola, Jesús Mari. Hola. ¿Qué tal? Encantada. María, mucho gusto. ¿Dos besos? Aquí pues, tenemos a... ¿Quién tenemos aquí? Jesús Mari Monente, aficionado al vuelo. Desde hace ya muchos tiempos, solo que practicante hace 12. ¿Y este quién es? Este es mi amigo Bingo. ¿Bingo? Bingo. Este es el modelo, el hermano pequeño, digamos, de una avioneta, se llama Sabaná y tal. Y bueno, han hecho varias versiones de esa, Sabaná, un modelo un poco más pequeño, más ajustado a las necesidades de... las necesidades y a las posibilidades de más gente. Porque claro, una avioneta en principio tiene mucha más preparación, mucha más maquinaria, mucha más sofisticación, de forma que es cara y su mantenimiento también. Entonces con esto
pues vamos a decir como que se cubre un poco las posibilidades de más gente. Es una afición bonita y que llegó a tu vida un poco de casualidad, aunque ya te gustaba. Ya me gustaba, pero vamos a decir que la culpable sería la hija, que fue la que, sabiendo de mi afición, pues me apuntó a un viaje de verano, actividades de verano creo que se llamaba, y hicimos una vuelta en ultraligero, y me gustó y desde entonces aquí estoy. ¿Y cómo fue ese momento de montarte en la avioneta y subir arriba? Bueno, para mí fue algo que ya había montado en avión, había montado en globo y tal, pero montar en un aparato que podría llevarlo yo, con una preparación, claro, pues es algo que me sorprendió. Me sorprendió, pero vaya, satisfactoriamente, porque pregunté en aquel vuelo qué había que hacer para poder volar. Y cuando me dijeron que había que hacer, pues dije, oye, viejillo eres, pero coño, pues vamos a intentarlo hasta donde llegue. Bueno, y llegué, me saqué la licencia, hice el curso, los cursos, tanto de práctica como de teórica y tal, aprobé y aquí estoy. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno cuando está ahí arriba? Uy, muchas cosas. Lo que pasa es que es algo como conducir un coche, que ya te lo pide el cuerpo, no sé, al principio andas un poco, pues loco, porque tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Pero luego, bueno, pues te haces, instintivamente te va pidiendo el cuerpo hacer lo que tienes que hacer. Que caes, subir. Que subes demasiado, no subir tanto. Pero vaya, es algo que te lo pide el cuerpo y lo que más haces, después de que hayas aprendido y te sientes cómodo, porque al principio no, pues disfrutar. Al principio no, porque hay un nudico en el estómago. Hay un nudo, hay un miedo que pasará, que estoy yo solo, que dependo de mí, que no sé qué, me pasará algo, se me parará el motor, yo qué sé. Pues andas un poco con temor de que ya sabré hacer lo que hay que hacer cuando ocurre tal cosa, tal otra. A ti pierdes un poco de, no sé, de que estás más preocupado por lo que es el vuelo en sí que por disfrutar de lo que ves arriba, de lo que sientes y tal. Luego sí, luego lo disfrutas como un enano. Jesús Mari, ¿podemos ver un poco cómo es la avioneta por dentro, que nos expliques el funcionamiento? Pues claro que sí, aquí la tenemos. Lo primero, vemos a un personaje peculiar. Sí. ¿Quién es? Tiene su aquel. Este es el pájaro Uyuyuy. Uyuyuy. Uyuyuy, sí. Es un pájaro que vive en las copas de los árboles, claro, pero tiene sus características un poco así extrañas para ser un pájaro, ¿no? Pues tiene poca ala, poca pata, tiene unos atributos un poco extraordinarios, de forma que cuando va a volar con vuelos cortos, porque según lo que se ve, la dinámica tiene muy poca, pues a la hora de tomar tierra, los primeros que rozan el suelo son las patas. Y el hombre pues se queja, uy, uy, uy. Claro. Luego, al lado vive el pájaro jijiji, que es el que se parte cuando el otro está aterrizando. Se muere de la risa, ¿no? Pues este es el pájaro uy, uy, uy. Esto es lo que nadie desea, claro. Esto es lo que nadie desea, por eso lo ponemos aquí un poco en chufla. Bueno, y cuando abrimos la puerta, ábrela, Jesús Mari, tú que sabes. ¿Qué encontramos? Pues encontramos un habitáculo bastante justo. Es pequeño porque, bueno, el aparato así lo requiere. Es un ultraligero que, como su nombre dice, tiene que ser ligero, de pesar poco. Pero con unas ciertas comodidades y seguridades, que esas son las que no se pueden saltar a la torera. Entonces, si te quieres montar y puedes ver... A ver, me voy montando por aquí. Bueno, el espacio, como hemos dicho, pequeñito. Muy pequeño. Lo justo para que quepan dos personas y nada más, y ya está. Y con los utensilios mínimamente necesarios. ¿Qué velocidad puede alcanzar? Este es un avión tipo Stork que se llama, que es de vuelo lento, es grueso, es robusto, te permite volar a velocidades bajas. Y cuando digo bajas, tenemos que a 60, 65 por hora, está muy bien y con el vuelo. Y a mí algo que siempre me ha hecho mucha gracia es esto que tenemos aquí, que son los cascos. Sí. ¿Y qué se habla a través de estos cascos cuando uno está arriba? ¿Qué se dice? Bueno, pues de todo. Le puedes decir guapo, feo, o sea, todas las cosas. Pero hay dos misiones principales. La primera es insonorizarte un poco con esto. Mucho, sorprende mucho. Luego nos intercomunicamos sin pulsar a nada, simplemente con sonido nos conectamos y hablamos entre nosotros. Y si queremos comunicarnos con otros o por el campo de vuelo, pues pulsamos y nos comunicamos.
Y ahora que miro así para atrás, Jesús Mari, también hay un paracaídas. Sí, ahí tenemos un paracaídas para todo el aparato. Aunque suene raro. ¿Para todo? Para todo, para todo. Aquí no podemos poner unos paracaídas individuales porque no nos cabrían, no cabríamos. Entonces, la seguridad en vuelo, a esa y todo esto que controla la seguridad en vuelo, pues determinó que sería bueno, a ver, no es que te obliguen, pero te aconsejan el tener un instrumento que te dé una cierta tranquilidad, ¿no? Nosotros le llamamos el quitamiedos, porque es muy bueno, pero por contra también te limita otras cosas. Por ejemplo, tú tienes un problema de motor, no pasa nada, tú planeas y buscas un camino, una parcela, y aterrizas. A fin de cuentas, todos los aterrizajes es una pérdida de potencia o de sustentación controlada por el piloto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si tienes un problema estructural, yo qué sé, se te rompe un ala o algo así, entonces ya no lo controlas el aparato. Claro. Entonces pegas un tirón, sale un cohete pirotécnico de ahí, arranca la campana, la pela y sujeta todo el aparato de forma que por lo menos a ti no te va a matar. Bueno, Jesús María, esperemos que hoy en nuestro vuelo esto no ocurra. Esperemos que no. Así que vamos a ponernos los cascos, ¿sí? Nos preparamos y damos una vueltita. Venga, lo intentamos. Vale, a ver qué se ve desde ahí arriba. Maravilla, ya verás. Vamos para allá. ¿Arrancamos? Sí. Ven. Soy Manuel Burguete, trabajo aquí en esta huerta en torno a un proyecto que se llama Huertas Amigas. Nosotros somos una asociación de mayores y nos parecía que era una buena oportunidad la jubilación, más tiempo libre y poder dedicar a algo pues, relacionado con la solidaridad. Recoger los excedentes de determinadas huertas y llevarlas al Banco de Alimentos de Berriozar. Habremos recogido unos 8.000 kilos de patata. Queremos ampliar además el campo de la solidaridad. En estos momentos hemos empezado a entregar alimentos. Hay alrededor de unos 20 hortelanos de Lumbier que colaboran. Hemos empezado a entregar alimentos a un centro de acogida de mujeres. Satisfecho de que hemos cumplido el reto. Hola Manolo. Buenas ¿qué tal? Tardes. ¿A qué os pillamos trabajando? Bueno, trabajando poco. Bueno. Recogiendo las calabazas porque la calabaza es un producto que no se tiene que helar. Entonces, como han dicho que va a enfriar el tiempo, pues recogiéndola. Sí, porque hemos tenido mucho cambio de temperatura en mucho, pocos días. Bastante, sí. Nota. Esta noche ha llovido 40 litros aquí en Lumbier. Y bien, pues ya ves que tenemos buena cosecha de calabazas. Manolo, ¿en qué consiste esto de las huertas amigas? Pues es un proyecto que pretende recoger excedentes de productos agrícolas y llevarlos directamente al Banco de Alimentos de Berriozar. Es un proyecto que lo puso en marcha nuestra asociación hace 3 años, la Asociación de Mayores La Carra, y empezó con una dimensión pues, bastante pequeña, pero ahora ya tiene cada vez una dimensión mayor. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Vosotros estabais en la asociación y cómo uno llega a plantear esto? Pues unos compañeros de la asociación trabajaban como voluntarios en el Banco de Alimentos de Berriozar. Y hablando un día dijimos, oye, pues una manera de poder colaborar con vosotros es que alguna gente que tiene huertas o alguna gente que puede pues recogemos excedentes agrícolas y mensualmente os llevamos
para que lo repartáis entre las familias de Berriozar. En un principio fue una cosa relativamente pues pequeña, pero en estos momentos ya tenemos una envergadura grande, ¿eh? Este año, por ejemplo, pues hemos recolectado alrededor de 8 o 9 mil kilos de patata, ¿eh? Aquí hemos tenido patatas, hemos tenido habas, ajos, guisantes, bueno, y lo que veis, puerros, acelgas, berzas, de todo, ¿eh? Esto es la base y alrededor, pues todo lo que los hortelanos de Lumbier buenamente nos dan, que es bastante. Además, estas huertas están en un sitio privilegiado. Sí, esta es una zona que está entre los dos ríos, el Irati y el Salazar, y es una zona pues particularmente buena para las huertas. Es la zona de huertas más importante que hay en Lumbier. El mes pasado llevamos 200 y pico kilos de calabaza, 4 barquillas de borraja, 4 barquillas de acelga, chicorias, zanahorias y 400 puerros. Bueno, y eso se reparte entre todas las familias. Manolo, vaya calabazas. Pues sí, la verdad es que estupendas. Y es un producto que requiere poco trabajo y además tiene una buena acogida entre los, por así decirlo, clientes del Banco de Alimentos, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Les gusta? Pues igual lo valoran bastante más porque les gusta, y por tradición o por lo que sea, que otro tipo de verduras que a nosotros nos parecen que son más interesantes, como la borraja o la chicoria, ¿sí? ¿Y cómo conseguís que sean así de hermosas? ¿Cuál es el secreto? Pues mira, aquí las plantamos y no hemos hecho más que regarlas. No tienen más cuidado a lo largo de su vida que ese, ¿eh? Y me imagino que el cariño que uno le pone al trabajo. Bueno, eso siempre. Bueno, Manolo, ya estamos aquí donde tenéis un poco el almacén de todo lo que recolectáis, y al fondo vemos parte de las patatas que cogisteis. Sí, sí. Esta es una parte del producto que hemos obtenido tras un año de trabajo. Nos marcamos como reto poder cubrir la demanda de patatas del Banco de Alimentos de Berriozar, que calculábamos pues unos 7.000 kilos. En estos momentos ya hemos entregado más de 3.000, y bueno, pues aquí está el resto que esperamos que podamos cubrir todos los meses de aquí a junio. Y es que no hay que olvidar que este proyecto tiene un carácter solidario. Me imagino que cuando uno se jubila, bueno, se plantea en qué emplear su tiempo, ¿no? Pues sí, una de las preocupaciones que suele ser es a ver en qué emplear el tiempo libre, ¿no? Y la verdad es que pues estamos satisfechos, no solamente por lo que hemos producido, por el grado de colaboración y de solidaridad que hemos animado, sino también pues porque nos ha servido a nosotros como acicate, como elemento también de trabajo, de disciplina y una actividad que hace a una asociación pues ser más viva, ¿no? Dejamos que sigáis trabajando. Gracias. Oye, pues muchas gracias a vosotros.